I was born and raised in Canada. But by then I had, to everyone's surprise, and largely due to Sterling's influence, I had migrated to the United States and was taking courses at Penn State. And it was this was in the late 60s when all the turmoil to do with the Vietnam War occurred. Many, many, many riots. In 1968, there were several hundred riots in the United States, and campus protests and things of that nature. And as a Canadian immigrant, I was not allowed to have a political opinion, so I kept my thoughts to myself. But it seemed to me that the division in the country was so wide and so violent that there was a potential for something like a civil war. And I got the idea of a Vietnam veteran, since all this was largely caused by Vietnam, by a Vietnam veteran returning to the United States, and that he would be in shock about what had happened to him in Vietnam. And that he would come in contact with a law enforcement officer who didn't like the way he looked. And the whole thing was predicated that in those days, hippies, as they were called, had the long hair and the beard, and they were scruffy clothes, and police officers did not like them. And as a research, I had begun dressing that way, and I can confirm that I was hassled a number of times because of the way I looked. And so I got to thinking, what if one of these hippies was the fastest gun in the West, so to speak? I thought of it often as a Western, and that, you know, Rambo would be trying to find his way, and they wouldn't let him, and he would explode in outrage at the way he was being treated. A footnote, the person I had in mind as the model was a well-known actor, Audie Murphy, who had been America's most decorated soldier of World War II, and who had a extreme difficulty adjusting to peacetime and carried a gun, and he had a lot of trouble. Hola, ¿qué tal, queridos viewers? Bienvenidos a The Spare House. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, hoy llegó el día de comentar la saga completa de Rambo, o también conocido como John Rambo. Bueno, como les expliqué en el video que aparece antes de este mismo, que hay una entrevista a David Morrell, que es el autor de la novela First Blood, Primera Sangre. Bueno, como dije en ese video, más que nada mejor como dije, no, sino como traduje en el video, lo subtitulé. Acá Morel explica cómo era el concepto del libro, ¿no? Más que nada. Pero bueno, obviamente la peli se basa en este libro, la peli de First Blood, la primera de Rambo, por supuesto. Y si bien la película tiene unos cambios con la novela, yo creo que podríamos decir que es un 70% fiel, ¿no?, a la novela, la película. En la novela está marcado mayormente el contraste entre los combatientes de Vietnam contra los combatientes de Corea, ¿no?, la guerra de Corea, que es donde está representado el agente Thistle, que es el que persigue a Rambo, ¿no? Bueno, y bueno, y como dije también en el video, Rambo es como una especie de personificación con muchas libertades, ¿no?, de este soldado de Estados Unidos llamado Audie Murphy. Bueno, yo hablé de Audie Murphy en la crítica de la película Bastardo sin Gloria, de Tarantino, así que pueden conocer más sobre él en ese video. Así que nada, bueno, en resumen, lo que quiso hacer Morel en el libro es esto, ¿no? Esta cosa del soldado perfecto, ¿no?, que es, digamos, llamado y entrenado también, ¿no?, por Estados Unidos para combatir por su país, una especie de patriotismo medio importante, ¿no? Y después, cuando vuelve, el país que le dio el entrenamiento y el que lo llamó y el que confió en él, le da la espalda, ¿no? Yo creo que este concepto está en la película, pero la película hay cosas que no respeta, ¿no? Por ejemplo, con el tema del agente Whistle, el policía Thistle. No está muy llevado a cabo el tema con Corea, ¿no? Y si mal no recuerdo, porque yo leí el libro hace mucho tiempo, cuando tenía creo que 14 años, que es cuando conocí las películas de Rambo,
Me acuerdo que tenía el libro en casa por acá, estaba muy como lleno de polvo, ¿no? Y bueno, lo encontré justo y bueno, lo leí. Obviamente lo leí con una mentalidad de un chico de 14 años, ¿no? Por supuesto, no tenía, digamos, conocimientos de las guerras de Estados Unidos y las guerras mundiales, capaz, ¿no? La verdad que mi historia, digamos, y ese conocimiento de historia no estaba muy, digamos, como hoy en día, muy, digamos, afilado, ¿no? Así que nada, lo que más me llamó la atención del libro a mí es la persecución, ¿no? La cacería a Rambo, en el libro, más que nada. Y bueno, y también lo que me sorprendió del libro es que el coronel Trautmann, si mal no recuerdo, es como una especie de villano también en el libro, ¿no? Es como que en el libro Trautmann y Thistle van a la casa por Rambo, ¿no? Pero nada, bueno, en la película que es como que Thistle, perdón, Trautmann es más como una especie de aliado, ¿no? Con Rambo. O más neutral, en realidad. Bueno, a ver, a mí la peli de Rambo, First Blood, me encanta porque es una película que se estrenó en una época en donde las películas de Vietnam, o mejor dicho, sobre Vietnam, estaban muy de moda, ¿no? Podemos nombrar, por supuesto, películas como la de Francis Ford Coppola, Apocalypse Now, una peli que a mí me encanta, que ya la comentaré en canal más adelante. Y una trilogía a mí que también yo amo, que es la de Oliver Stone, la trilogía de Vietnam, ¿no? Que, si mal no recuerdo, arranca con Pelotón, después con Nacido el 4 de julio y después con Cielo y Tierra, ¿no? Con Tommy Lee Jones. La película Nacido el 4 de julio es para mí el mejor papel de Tom Cruise. Acá interpreta a Tom Cruise a un excombatiente de Vietnam, que lo mismo, ¿no? Que cuando llega a su pueblo, después de combatir en Vietnam, llega, por supuesto, en silla de ruedas, ¿no? Y cuando el pueblo lo ve como quedó este vecino, ¿no? De ellos, es como que le da la espalda, ¿no? Acá pasa lo mismo con Rambo. Rambo es cuando llega al pueblo, ¿no? Y bueno, busca a su amigo, ¿no? Que muere de cáncer. Y después, bueno, cuando se encuentra con el policía. Bueno, acá creo que lo que quiso hacer más que nada David Morrell y también Stallone en la película es cómo son maltratados, ¿no? Los excombatientes de Vietnam. Y cómo le da la espalda al pueblo. No solamente por su historial, ¿no? De combatientes, sino también por su apariencia. Porque fíjense que la apariencia de Rambo en la primera película es más como hipona, ¿no? Medio como desarreglado. La campera arrugada, ¿no? No se bañaba hace bastante tiempo. Y eso como que en el pueblo como que lo tomaba muy mal, ¿no? Aparte era un pueblo muy conservador, ¿no? Muy conservador, muy mente cerrada. Y gente como él no lo aceptaban, por supuesto. Y bueno, esto es como una especie de analogía con el hipismo, ¿no? Porque los hippies en esa época, más que nada en los 70 en realidad, no tanto 80, pero en los 70 y 60 los hippies eran como mal vistos, ¿no? Sobre todo por su apariencia y por todo ese mensaje de amor y paz que reflejaban, ¿no? Y creo que Rambo, con esta apariencia que tenía él, reflejaba esto, ¿no? Cómo la sociedad lo veía mal a él, ¿no? Así que nada, es como una especie de que Rambo tenía esta ensalada de tópicos, ¿no? La apariencia, su historial en Vietnam, cómo la gente miraba a estas personas, ¿no? Mata bebés, le dicen en un momento. Bueno, y cómo él tiene que pelear contra eso, ¿no? La verdad que yo creo que la película es una gran película de drama. Esta saga es muy parecida a la de Mad Max. ¿Y por qué digo esto? Porque Mad Max en la primera película es como una especie de precuela, ¿no? Y la más importante, y me refiero a más importante en cuanto a cine, ¿no? Y también en cuanto a historia. Porque Mad Max 1 es una película más lenta que la 2 y una película más dramática que de acción, ¿no? En cambio, en la de Mad Max 2 es como que bajan el drama y suben la acción, ¿no? Pasa acá lo mismo con Rambo. Acá en la película Rambo, en la 1, vemos mucho drama y obviamente que está la acción prevaleciendo, ¿no? En la película, pero el drama creo que es el punto principal de la película, ¿no? Y en cambio la acción es como una especie de condimento de la misma, nada más que eso, para mí, por supuesto, ¿no? Me encanta de la película cómo Rambo es el soldado perfecto, ¿no? Cómo
se las ingenia para a todos engañarlos, ¿no? Y la verdad, como él se sale de la cárcel, como agarra la moto. Cuando agarra la moto, Rambo, es una de las mejores partes que vi en mi vida, ¿no? Cómo agarra la moto él en la calle. Eso a mí me encantó, la verdad. Tiene escenas de acción muy buenas también. Pero yo esta película la admiro más por su dramatismo, ¿no? Y no tanto por sus peleas o escenas de acción, ¿no? Y bueno, como dije antes, acá nace acá está el Rambo en papel dramático, ¿no? En papel de dramático y también con una especie de que... Creo que el director y también Stallone quisieron darle a Rambo como una especie de que el público tenga empatía por él, ¿no? Que sienta pena también por él y que de alguna manera como que se sienta como identificado por Rambo, ¿no? Pero dentro de todo que sienta esta empatía por el personaje y que sintamos lástima por él también, ¿no? La peli me encanta. Yo cuando la vi me encantó. Me encantó esta cacería. También me encanta cuando se convierte el cazador en cazado. El ejemplo del agente, el policía Tizzle. Me encanta cómo Rambo pone todos los explosivos en el pueblo, ¿no? Cómo corta la luz. Eso a mí la verdad que me encanta verlo en la película. Y es una película que no me canso de ver, la verdad. Y es una de las pelis, una de las cintas que yo veo y que siento, ¿no? Esa época de Vietnam. Yo en la época de Vietnam no estaba, obviamente. No había nacido. Pero cuando veo esta película, la de Coppola, Apocalypse Now, y también la trilogía de Oliver Stone, yo creo que estas cinco películas, hay un montón más, por supuesto, ¿no? Bueno, también otra que me gusta mucho es Francotirador, con Robert De Niro, de Michael Cimino. Bueno, cuando yo veo estas películas, yo pondría estas seis películas, Francotirador, la trilogía de Stone, First Blood, Primera Sangre, y la de Coppola, Apocalypse Now. Yo creo que estas pelis son las más importantes en cuanto a contar lo de Vietnam, ¿no? Y cómo la sociedad se comportaba con estos excombatientes y cómo estos también combatientes se sentían por esto, ¿no? Se sentían, digamos, discriminados por esta y también en esta época, ¿no? Así que nada, esta peli me encanta, como dije antes. Me encanta más por su dramatismo, ¿no? Y también cuando veo que se convierte el cazador en cazado, esto también es como una especie de orgasmo cinéfilo, ¿no? Y la verdad que, bueno, es una película que yo la verdad que adoro mucho y me encanta el concepto de Rambo en esta película. Sin embargo, pasan los años y acá sí, en Rambo 2, Rambo First Blood Parte 2, o Primera Sangre Parte 2, no sé por qué no la nombraron, no sé, Second Blood, ¿no? Second Blood. Segunda sangre, ¿no? Cosas de Hollywood. Bueno, acá sí nace en Rambo 2 el héroe de acción, ¿no? Conocido como Rambo. El Rambo este que ya muestra, digamos, el pecho, ¿no? Desnudo, el pelo largo, ¿no? Esa mirada más seria. Acá nace Rambo de acción. El Rambo de héroe de acción, por supuesto. Y acá la película se hace más comercial. Sin embargo, tiene una especie de tinte político, ¿no? Acá ya como que meten más el ingrediente de los rusos, ¿no? Del comunismo. Bueno, a ver, son los 80. En los 80 teníamos estas películas como también Rocky 4, ¿no? Que había esta enemistad con el comunismo, ¿no? También los rusos. Estaba muy de moda esto, ¿no? Plantear estas cosas. También lo de la Guerra Fría, ¿no? Un montón de ingredientes que en las películas se ponían y quedaban también, ¿no? Más allá de las ideologías de cada uno, si uno es comunista o socialista o capitalista, lo que sea, ¿no? Creo que más allá de las ideas de cada uno, las pelis son para entretener, ¿no? Y bueno, ver a Iván Drago peleando contra Rocky era algo muy como cómico, ¿no? Más allá de todo. Y acá lo mismo, ¿no? Acá como que Rambo se mete... Acá Rambo vuelve a Vietnam, ¿no? Y me encanta la parte donde le dice Rambo al coronel Trautmann, que le dice, y señor, ¿vamos a ganar esta vez o no? Esa parte a mí me encanta, porque acá está Rambo diciendo que la pérdida de la guerra de Vietnam, ¿no? Esta derrota, ¿no? Que sufrió Estados Unidos, sigue como en la mente de cada uno, ¿no? Es como que los estadounidenses no supieron perder, ¿no? Son malos perdedores. Y esto creo que en la película Rambo 2
Creo que en esta película lo refleja muy bien esto, ¿no? Este sentimiento de derrota, ¿no? Que también lo comenté esto en la saga de Depredador, que pueden verla en el canal. En la saga de Depredador yo comento que para mí Depredador es como una especie de simbología con Vietnam, ¿no? Porque para los estadounidenses perder en Vietnam fue algo como inimaginable, ¿no? Algo de otro mundo. Entonces para ellos, los vietnamitas, ¿no? Llamados también Charlie. Los vietnamitas eran como una especie de alguien, ¿no? Porque eran tan irrompibles, tan invencibles, ¿no? Los vietnamitas, que para ellos era como una especie de ser de otro mundo, ¿no? Y yo creo que eso lo explica muy bien Depredador, porque si ustedes sacan Depredador, si quitamos de Depredador al alien, al Depredador en sí, es una película de Vietnam, ¿no? Están en la jungla y todo, ¿no? La verdad que algo para mí perfecto, ¿no? Y una analogía con Vietnam muy buena en Depredador, ¿no? La 1, quiero decir, por supuesto. Bueno, a mí Rambo 2 me gusta mucho. Me gusta mucho porque baja el dramatismo y sube la acción, ¿no? Que es, digamos, en contraste con la película 1. Que en la película 1 está más el drama y la acción está más por debajo, ¿no? Es un decibel bastante importante ahí. Rambo 2 me gusta. Me gusta más que nada por escenas de acción, por supuesto, ¿no? Obviamente. La verdad que lo veo una película muy comercial, muy entretenida. Me encanta verla. Lamentablemente no tengo los DVDs de Rambo. Voy a conseguirlos más adelante. Perdón, los Blu-rays. Seguramente me compre más adelante cuando salga el pack de las 5 películas. Me compre ese pack. No me gusta tener packs donde contengan menos películas de las que hay, ¿no? En la saga. Tengo, obviamente, excepciones con la de Jason, que está acá. Que tengo el pack de las 8 películas de Jason con Paramount. Hasta Jason toma Manhattan, ¿no? Después ya como que no vale mucho la pena, ¿no? Pero en el caso de Rambo, al ser una saga muy rica en cuanto a escenas de acción y qué sé yo, me gusta tener como, me encantaría tener, mejor dicho, el pack de las 5 películas, ¿no? Cuando salga el pack en cuestión. Así que nada, veedores, esta película me gusta mucho. Acá la dirigió, perdón, acá la escribió junto con Stallone, la escribió Cameron, James Cameron. Tengo entendido que James Cameron tenía una idea con Rambo 2, quería agregarle una especie de compañero, es más, quería a Travolta como compañero de Rambo, una especie de sidekick, ¿no? Y Stallone como que creo que decía que Travolta iba a como a sacarle protagonismo, ¿no? A Rambo, y no le gustó mucho esa idea. Yo la verdad que la idea esa de un sidekick para Rambo me parece medio como loca, ¿no? Medio errónea. Y me parece raro que haya elegido eso como idea Cameron, ¿no? Para Rambo. No sé, la verdad que, bueno, esto lo dijo Stallone en una entrevista, que Cameron quería darle a Rambo un sidekick, ¿no? No sé, yo la verdad que desconozco esto, no, desconozco la historia. Así que si alguien la conoce mejor, por favor, comenten en los comentarios cómo fue. Pero no, nunca escuché de parte de Cameron decir esto, ¿no? Que él quería para Rambo un sidekick y elegirlo a Travolta. Esta, por supuesto, la campana de Stallone, ¿no? No la, falta escuchar la campana de Cameron, ¿no? Todavía. Nada, una idea bastante loca, bastante estrafalaria por parte de Cameron, pero bueno, nada, creo que es una idea como para descartar, ¿no? Más que nada. Pero bueno, la peli me gusta mucho la peli. Es una película muy buena de acción y me gusta verlo a Rambo combatiendo contra estos malhechores, ¿no? En Vietnam de vuelta. Porque vemos que acá Rambo está en su, como en su hábitat, ¿no? Está en su hábitat, él sabe, él conoce la jungla, conoce qué cosas hacer o qué trucos imponer también, ¿no? Bueno, en esta película, en Rambo 2, hay como una especie de psyche, ¿no? También la chica que ayuda a Rambo cuando lo están cuando lo están torturando, ¿no? Y la parte que me encanta a mí de la película es cuando Rambo llama al jefe que lo mandó a esta misión, ¿no? Y le dice, voy a por ti, ¿no? Bueno, y vemos cómo él, después de hacer la misión y todo, ¿no? Vemos cómo él dispara a las computadoras, ¿no? Eso a mí la verdad que me encantó. Y cómo lo enfrenta a este tipo, ¿no? Eso la verdad que me encanta. Bueno, y en Rambo 3, una peli más política que la segunda. Lo mismo, tenemos acá esta especie de,
Sí, como conflicto con Afganistán, ¿no? Vemos cómo representa la película acá el papel de los afganos, ¿no? Y cómo no se deja manipular por nadie, en realidad. Bueno, acá sí tiene una especie de psychic drama, ¿no? Que es el coronel Trautman. Eso me gustó mucho. Bueno, esta película tiene más acción, pero así más por el mismo nivel, es más política, ¿no? Que la segunda. Acá sí se agregó el tema político en la película. Y la verdad que me gusta. Yo creo que Rambo 2 y 3, en cuanto a películas de acción, me gustan mucho. Sin embargo, la 3 es más política y creo que eso la hace más lenta, ¿no? Capaz, y más aburrida, posiblemente. Pero si tengo que elegir, me quedo con la 2, por supuesto, ¿no? Pero de la 3 me gusta más que tengan al Trautman como Psyche de Rambo, ¿no? Que pelee junto a el tipo que lo entrenó, ¿no? Por supuesto. La verdad que eso me gusta mucho. Así que nada, esta trilogía principal de Rambo en los 80 es como que vemos cómo el personaje va, digamos, cómo este personaje evoluciona, ¿no? Porque primero en la película 1 teníamos un Rambo más como fidedigno, ¿no? Más realista en realidad. Y en la 2 ya nace el Rambo de héroe de acción. Y ya en la 3 vemos a un héroe de acción, pero con tintes políticos, no más que nada. Como dije en la crítica, yo creo que en la parte 2 está buena porque no tiene tanto tinte político, ¿no? Pero la 3 es mucha película política, así que por eso me quedo más con la 2, ¿no? Sin embargo, yo creo que en la parte 3 es como que se multiplica la acción, ¿no? Hay más explosiones, más peleas, más escenas de pelea. Y la verdad que eso se agradece mucho, ¿no? Sobre todo por los cines de los 80 que eso lo hacían bastante, ¿no? Y sobre todo muy bien, obviamente. Bueno, y pasan los años, año 2008, y nos llegó una película para mí que yo disfruté mucho en el cine, que es Rambo. Obviamente Rambo 4, ¿no? A mí la verdad que me gusta mucho Rambo 4 porque es una película muy sangrienta, y yo la verdad que en el cine la sangre y la violencia lo disfruto mucho, ¿eh? Y ver esta película, vemos al Rambo como una especie de Rambo de la primera película, ¿no? Porque es como que se hubiera salteado la parte 2 y 3, y acá vemos a Rambo en Birmania, ¿no? Creo que una frontera con Tailandia puede ser, me puedo equivocar igual. Pero. Y vemos acá como una especie de Rambo, ya en la jungla, en su hábitat, ¿no? Un Rambo muy callado. Y que es un tipo despiadado, ¿no? Un tipo que no le importa nada. Y bueno, vemos acá una película sangrienta, ¿no? Sanguinaria, que a mí eso me encantó. Me encantó como película despedida de Rambo, ¿no? Y creo que esta película es la mejor para despedirse de la saga, ¿no? No la que vino después, que es la 5, que ya la comenté en el canal hace unos días, ¿no? Y nada, a mí esta película me encanta. Bueno, en esta película, Rambo llamó a David Morrell para pedirle consejos, ¿no? Porque le había contado Stallone a Morrell que no quedó muy contento con la 2 y 3, ¿no? Rambo 2 y 3. Así que él quería como pedirle consejos a Morrell para una especie de Rambo 4, ¿no? Y lo que le dijo Morrell es que una especie de consejo a Stallone, ¿no? Como que debería volverlo a su hábitat, ¿no? A la jungla, por supuesto, en Birmania. Y lo que dijo Stallone es muy cierto, dijo, sí, él tiene razón, pero si hacemos una especie de Rambo en Irak, que era la guerra que estaba por ese entonces más, digamos, prevaleciendo, ¿no? Si hacemos la guerra con Irak, es como hacerlo muy fácil, ¿no? Aparte, la gente no quiere que la gente le recuerden esa guerra, ¿no? De Irak. Ya hay sobre esa guerra muchos documentales y qué sé yo, pero es como hacerlo muy fácil, ¿no? Y lo que quería hacer Stallone para la gente, el público en general, era una película que la gente se olvide de los conflictos de la guerra, ¿no? Y que tenga una especie de distracción por parte de esto, ¿no? Así que bueno, por eso eligió Stallone Birmania, ¿no? Porque era una especie de lugar más neutral, ¿no? Para Rambo y bueno, estaba la jungla, por supuesto, y vemos a un Rambo que está en su salsa, ¿no? Está, digamos, en su hábitat correspondiente. Y la verdad que es una peli que me encanta a mí. Una peli que me encanta y yo la tomo como despedida original de la saga. Y la verdad que la película Rambo, o sea, se llama Last Blood, ¿no? La última sangre. Porque el libro, escrito por David Morrell, que yo leí hace mucho tiempo, se llama First Blood.
o sea, Primera Sangre, ¿no? Que es, por supuesto, el título de la primera película Rambo, ¿no? Bueno, y la verdad que yo, a ver, como dije antes, yo la verdad que fui sin expectativas, sin nada, y la verdad que debo decir que la pasé bien, o sea, no es un peliculón para nada, tampoco es una película que merezca mucho comentario, ¿no? Pero debo decir que lamentablemente esta película creo que es una de las de los peores, o sea, o de las peores secuelas de Rambo, ¿no? Pero bueno, la verdad que echo mucho de menos el Rambo capaz con pelo largo, ¿no? No veo un Rambo visualmente como él, ¿no? Yo la verdad que, bueno, a mí la verdad, la peli que me encanta a mí, capaz como despedida de Rambo, es la 4, que es solamente llamada Rambo solamente, ¿no? Rambo. Yo creo que esa película es una gran película y también una gran despedida del personaje, ¿no? Así que, si ustedes me preguntan a mí cuál considero la película en la cual se despida Stallone de Rambo, para mí fue Rambo, la 4, ¿no? La de 2008. Y bueno, nada. No la considero esta película la 5, ¿no? No la considero una película de Rambo. Es más, me pareció más como una especie de spin-off de los Expendables. ¿Vieron? ¿Se acuerdan la película de los Expendables? Que tenemos a una recopilación de todos los héroes de acción de los 80, ¿no? Bruce Willis, Stallone, Schwarzenegger. Bueno, me pareció más eso en realidad. Porque la verdad que no vi a Rambo como personaje, ¿no? Me parece que ahí falló bastante Stallone. Stallone interpreta en The Expendables a Barney Ross. Bueno, la verdad que vi más a Barney Ross que a John Rambo, ¿no? La verdad. Pero nada, bueno, a ver, si me pongo exigente, la verdad que me parece una secuela bastante pobre, ¿no? Pero si esta película la agarro en la televisión y un domingo a la tarde, la verdad que me quedo viéndola. O sea, aparte, lástima porque en la película tarda mucho en presentar a Rambo, ¿no? O mejor dicho, en darle la despedida a Rambo, en realidad. Me molesta capaz que la peli nos muestre la acción verdadera en los últimos 30 minutos, ¿no? De la cinta. La verdad que eso un poquito me molestó. Yo la verdad que quería más acción, más sangre. Aparte, en estos tiempos, ¿no? Donde todo tiene que ser correcto políticamente, ¿no? Me parece que esta película, en estos tiempos, es valiente, ¿no? Porque hoy en día es muy difícil ver una película sangrienta y con violencia. Así que por eso le doy otro punto, ¿no? Yo creo que eso está bueno. Bueno, y también el vínculo con la chica, ¿no? Creo que eso medio raro. La verdad que no sé si eso lo hubiese hecho el personaje Rambo, ¿no? Pero me gusta, por otra parte, me gusta verlo a John Rambo como alguien que encontró la paz, ¿no? La paz en un. Creo que era en Arizona, ¿no? El pueblo donde estaba Rambo en la película 5, ¿no? Me parece. Bueno, creo que está en Arizona. Me gustó que haya encontrado la paz el personaje, ¿no? Haya encontrado una familia y haya podido encontrar a alguien o a alguienes a quien cuidar, ¿no? Eso me gustó, pero lo vi como un poquito al mismo tiempo, ¿no? Medio como raro, la verdad. Pero nada, bueno, qué sé yo. Son cosas de Hollywood y también de Stallone, ¿no? Yo creo que Stallone tendría que haberla escrito él solo, porque acá esta película de Stallone la escribe con otro. Y me hubiese encantado que acá la dirija y escriba Stallone, me parece, ¿no? Creo que hubiese estado mejor. Porque capaz que Stallone tenía más libertad, ¿no? Creativa. Y la verdad que eso me hubiese gustado verlo, ¿no? O capaz, ¿cómo se dice? Sentirlo, ¿no? O sea, ver que Stallone nos puede seguir entregando una película buena, ¿no? Bueno, el director, algo muy interesante, es Adrian Grunberg. Adrian Grunberg fue el que dirigió Get the Gringo con Mel Gibson, una película que yo adoro.
adoro y me encanta esta película con Mel Gibson. Me gusta verlo. Bueno, ahí sí me gustó Mel Gibson, ¿no? Ahí sí me gustó Mel Gibson en esa película. Es más, creo que esta película era más para Mel Gibson que para Stallone, ¿no? Como una quinta película de Rambo, me parece a mí. Pero como digo antes, si me pongo exigente, obviamente que estos puntos los criticaría, ¿no? El tema visual, de que este no es Rambo, el tema con la sobrina, ¿no? O hija dentro de todo, y también con el tema de la acción en los últimos 30 minutos de la película, ¿no? Eso como, si yo me pongo quejoso y exigente, sí, obviamente que para mí eso es son puntos que a la película la bajan un montón, ¿no? Pero si saco la exigencia de lado, puedo decir que es una película muy entretenida y que la verdad que hace un buen trabajo en dar acción, ¿no? Al final, lamentablemente. Hay un tema con la película que no me gustó, que me parece una especie de errada por parte de Stallone. Creo yo que la película, creo yo, esto es una creencia mía, y también por supuesto una opinión mía, creo yo que la película es una cinta pro Trump, porque acá la película está diciendo, y esto lo escuché en la crítica que hicieron Acción Cine, bueno, que la película es como que estaba pidiendo a gritos un muro, ¿no? Entre México y Estados Unidos. La verdad que eso no me gustó, no me gustó para nada. Y no sé, no lo veo en la parte de. No lo veo a Rambo en este conflicto, ¿no? En el tema del muro. Y la verdad que, a ver, que Stallone haga una película con Rambo, quiero decir, ¿no? Política. Y más que nada con este tema, el tema del muro y qué sé yo, me parece algo que deja mucho que desear, ¿no? Pero bueno, nada. Hay tantos temas ricos para explorar, ¿no? El tema, por ejemplo, la guerra con Siria, no sé, que Rambo vaya, no sé, como una especie de, no sé, consejero, no sé, la verdad no sabría cómo decirlo. Hay tantas guerras, lamentablemente, hoy, ¿no? Que podría Rambo meterse ahí, ¿no? Tantos conflictos hoy en día. Y creo que el conflicto con México y Estados Unidos creo que es algo que a Rambo no le compete, me parece, ¿no? Así que nada, señores, esto fue la crítica de la saga, mejor dicho, la saga comentada de Rambo, las cinco películas en cuestión. Ya saben, en resumen, para mí la 1 es una obra maestra, así como también el libro es una especie de obra maestra sobre cómo cuenta este contraste, ¿no? Entre la guerra de Vietnam contra la guerra de Corea y cómo sus excombatientes quedan después de esto, ¿no? La 2 es como que baja el drama y sube la acción. Lo mismo con la 3, pero ya en la 3 es como que le pone más tintes políticos, ¿no? Y la 4 para mí es una despedida para mí gloriosa de la saga de Rambo. Y me encantó verlo a Stallone de vuelta como Rambo en 2008, ¿no? La verdad que para mí fue un año muy bueno, 2008, con respecto al cine. Tuvimos Dark Knight, ¿no? También Rambo. No recuerdo si también estaba Balboa, puede ser, o me estoy equivocando. O creo que Balboa estuvo en 2006. No, la verdad que no recuerdo muy bien. Pero nada, yo vi esta película en el cine, Rambo 4 en el cine, y me encantó. Estaba saltando en la butaca del cine. Estaba muy contento por ver esta explosión de sangre, ¿no? En la película. La verdad que disfruté mucho, la verdad. Y bueno, Rambo 5 también la vi en el cine, lamentablemente, pero la veo como una especie de película pochoclera y que solamente entretiene, ¿no? Nada más que eso. Pero no lo veo a Rambo. Visualmente hablando, ¿no? Pelo corto, no lo vemos con el pecho desnudo, y la verdad que en esta película Rambo, en Rambo 5, es como que habla demasiado, ¿no? Yo lo veo a Rambo más como silencioso, más como callado, ¿no? Como en Rambo 4, ¿no? Así que nada, para mí la despedida de la saga original es Rambo 4, nada más que eso. Así que nada, esto fue todo, viewers, la saga Rambo comentada, así que bueno, seguramente haga más adelante en el canal, antes de que el año termine. Voy a hacer la saga comentada de Arma Letal, también Duro de Matar. Y seguramente después me encantaría hacer más adelante, si puedo este año, o lo que queda de él, la trilogía de Cazafantasmas. Así que bueno, espero poder hacerlo y lograrlo. Así que nada, esto fue todo, brothers. Que tengan buena semana. Hasta luego.
Bueno, queridos veedores, esto fue todo. Ya saben, si les gustó el video, denle like y lo comparte con un amigo. Y si no les gustó, está todo bien, denle dislike y lo comparte con un enemigo. Hasta la próxima.